tenga palabra el señor Fajardo. Denle voz, por favor, a escano do señor Fajardo. Después de la demostración de educación del portavoz de pesca del Partido Popular, que no respeta a un representante legítimo de los ciudadanos de Galicia, pues bueno, cada uno está donde está, y fala do meu discurso. Hombre, yo le pediría que me prestase esa máquina de discursos que tiene él, porque tiene 4 o 5 palabras que va cambiando según ya acontece, y tanto le da para hablar de árboles, como de peixe, como de martelia. Le da absolutamente igual. Solamente hay que engadir o grupo mayoritario de la Cámara y trabajamos moito. Pero trabajamos moito significa, dice el señor Barceiro de forma literal, trabajamos moito por lo marisqueo. ¿Sabe cuáles fueron los ingresos medios del año pasado de los mariscadores de este país? 354 euros o mes. Ese es el trabajo del Partido Popular, empobrecer los mariscadores de este país. ¿Sabe o que fala cuando dice que estamos ya haciendo cuestiones? Pues fala de que en diciembre o conjunto de cofradías de Ría de Arousa pediu que se fixese algo para recuperar os lombos e os bancos do cabello boído de máis. ¿Sabe cando se reuniron con eles? O 28 de xullo. ¿Cando empezaron a facer algo? En agosto. ¿Cando supostamente hai que abrir a campaña? En outubro. É imposible que eso nos podamos tomar en serio esta realidade. Por tanto, a mí me gusta que diga que hay un problema en la Ría de Arousa. Si no, tenemos claro que hay un problema en la Ría de Arousa. Los gobernantes del Partido Popular que quieren condenar a nuestro marisqueo a indigencia. Y ya está bien de excusas de mal pagador. Yo no sé cómo fai usted en los bares, o mejor de los que fai impas, pero aquí ten excusas de mal pagador. ¿Sabe por qué ten excusas de mal pagador? Porque ya está bien decir que a culpa es do bipartito, que por cierto, yo no aprobo a gestión do bipartito, pero que gobernaron 4 años. Ustedes no gobernaron nunca en este país. O mejor es que usted no recuerda que gobernaron siempre el Partido Popular en este país, porque como antes también fue portavoz o responsable del Partido Socialista en Lugo, o mejor tenga ahí ese lapsus temporal que le impide darse cuenta de que el Partido Popular fue quien gobernó este país durante toda la democracia, excepto pues 6 años que quedaron en medio. Esa es la realidad. Y me fala usted de que gastaron 57 millones de euros en el saneamiento de Ría de Arousa. ¿Para qué? Para que no funcionen los depuradores, para que siga llegando todo como llega, pero sobre todo para que de esos 57 millones, 10 fueran para los estudios. 10 millones en estudios y después los millones de euros en efectividad son los que son. Pero que además tienen ustedes muy poca experiencia y muy poca mira sobre el tema de cómo se debe sanear una ría. Claro, si cuando miramos a ría solo pensamos en sanear los concellos limítrofes y ni siquiera eso hacemos, yo le pido que usted entienda que es necesario sanear todos aquellos concellos que son limítrofes con todos los ríos que dan a Ría de Arousa. Y le podría empezar a hablar de cantas depuradoras no funcionan. O le podría hablar de qué pasa con las cianobacterias dos embalses que dan a Ría de Arousa y que esos no afectan al marisqueo. O qué pasa con la cantidad de pesticidas que van a dar también a Ría de Arousa. Eso tampoco influye. Ustedes lo que toñen es ningún trabajo feito para eliminar esta cuestión, porque tiene un objetivo, acabar con marisqueo para instalar, como insisto, grandes empresas, sobre todo de Noruega y de Japón, en las rías galegas que expulsen a nuestros mariscadores. Ese es el objetivo del Partido Popular, no hay otra. Gracias, señor Fajardo.